Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos, le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créame, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Ha comenzado el partido. Johan Cruyff. Kluivert. ¡Gullit! ¡Gullit! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Inolvidable definición! ¡Viva el fútbol más que nunca! ¡Un gol inolvidable! Verdaderamente increíble. Casi sin proponérselo, están logrando un comienzo soñado y están ganando el partido. ¡Qué violencia! ¡Estupendo remate! ¡Casi rompe la red! Se acomodó y le dio bárbaro la pelota con el empeine. ¡Qué buen remate! ¿Eh? ¡Qué bueno! ¡Potentísimo! No tardaron mucho en abrir el marcador. Salieron a comerse al rival, pero tranquilos, que todavía queda mucho por jugar. Müller puede generar peligro si la baja. Avanza y no lo pueden parar. La juega bien hacia adelante. Kluivert tira un pelotazo largo. Schweinsteiger. Por si alguno recién se suma, les recordamos. ¡Entró al arco! ¡Tremendo el uno! Se luce con esta tajada. Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. La saca fuerte hacia arriba. Abren la pelota con ese pase al hueco. Muy buena reacción del arquero para salvar la pelota. Saca la pelota y aleja el peligro. ¡Gullit! ¡Gullit! Brillante el arquero. ¡Espectacular! Nunca vi una reacción igual. ¡Fantástica! ¡Tremenda tajada! Schweinsteiger. Traba, lucha y gana el balón. Abre la defensa con un pase entre líneas. Johan Cruyff nunca la da por perdida. Traba, lucha, pero aquí no le puede pegar a la pelota. Le faltó un toque final. Ahí va. Intenta un pase al vacío. Gran pase por el medio. ¡Müller! Ese fue un excelente pase en profundidad. Excelente pase en profundidad. Mostró una enorme visión de juego y una muy buena anticipación. Sommer. Schweinsteiger. Mateus, la tira lejos de su campo.
La juega profunda. Le pegó. Otro impacto. Allí va el cabezazo. Qué buen intento, pero algo desviado. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería, pero igual fue un muy buen remate. Abre muy bien la defensa con este pase. Qué buena pelota le pusieron. Justito llega el corte. Saca el pelotazo largo. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Está habilitado. Se la saca de encima. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Pase largo por arriba de todos. Ahí la tiene, puede venir el gol. Conduce pegado a la línea. Puede meter la pelota larga. Johan Cruyff. A veces uno se deja llevar por la emoción y por las ganas, pero la realidad es que es muy difícil convertir desde esa distancia. Gullit. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Los jugadores al vestuario porque el árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Se ha terminado la primera parte. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol. Un buen primer tiempo, jugaron mejor, se pusieron en ventaja. Es cierto que la diferencia es así, mínima, pero no deja de ser importante. La diferencia solamente es de un gol. Esperemos que el segundo tiempo traiga más emociones. Mira el reloj y marca, que ya se está jugando la segunda parte. Imagino un segundo tiempo entretenido, más abierto, con los dos equipos arriesgando, más que nada por una cuestión de necesidad. Es error, por poco les cuesta muy caro. No se puede entender cómo falló en algo tan básico como un pase a un compañero. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota, quizás para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Es un pase que rompe la defensa. Johan Cruyff se mandó una notable corrida, impresionante, pero no puede patear el arco. Se lanzan con impresionante disparo. Extraordinario arquero. Esta no es una tajada cualquiera. Schweinsteiger la saca fuerte hacia arriba. Traba, lucha y gana el balón. Muy buen control. Lam busca alguna cabeza. La saca fuerte hacia arriba. Johan Cruyff va corriendo por el lateral izquierdo. Trata de hacerla individual, pero se la sacan. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. El juez cobra la falta anterior. Esta es para usted. La amarilla, la amonestación. Y esto sigue. Müller, Gullit, vuelve a ganarla. Gran pase a través de la defensa. Tienen que seguir atacando de esa forma. Y sí,
Si quieren empatarlo, van a tener que arriesgar un poco más. No, es el único camino. Recibe el pase en el área. Johan Cruyff avanza con todo por la izquierda. Buen despeje, estuvo rápido y atento. El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. ¡Johan Cruyff! ¡Qué atajada, por favor! ¡Magnífico el uno! ¡Qué instinto, qué ubicación, qué calidad para atajar! Y arranca la contra. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión. A ver esta. Si meten una buena contra puede terminar en gol. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentás en arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. Schweinsteiger. Todo el banco pide la hora. ¿Cómo lo sufren? Cuidado que puede terminar en gol. Ahí va, puede tirar. Ahí está el arquero. El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Se la saca de encima. Se ha terminado el partido. Final marca el juez. Sin dudas, un enorme, un notable esfuerzo que no alcanzó. Casi llegan a la igualdad en el final del partido. No sufrieron en su área y golpearon en el momento justo. Tampoco les sobró nada, cierto, pero realmente ganaron bien. Es verdad, solo marcaron un gol, pero supieron anular los ataques constantes del rival y se quedaron con el partido. Señoras, señores, amigos del